Sí. Más de 170. Qué bueno. Aquel día publicó un par de fotos tuyas. Sí. Pero lo único que importa es que... No, las mías restan. No, no. Tenés que estar, que aparecer linda, flaca, joven. Porque en las fotos no las perjudican. Todas salieron lindas, ¿eh? Todas salieron lindas. Pero hay alguna que la calabró, no salió de la mejor manera, con una media en la cabeza, pobrecita. Chico, pero, a ver, ¿qué sugieren? Haciendo un Skype con el marido. ¿Qué sugieren diciendo que salieron lindas, digamos? Porque la verdad que es una intromisión. Verónica, la divina. No, quizás desdramatizar un poco este momento, que no lo vivan tan tacho. Tampoco son los Wikileaks. No es que esa sancha, que está detrás de... Acá que la Melina descubrieron un secreto de Estado. Acá se le ve la Lola a una de las chicas y el chisito a Corol. ¿Qué más se le ve? Muchísimo. El gran tema es cuando... Tocado de la risa si aparece foto mía. No, yo la hice. A mí si estoy flaca no me importa. Cuando vos tenés hijos... Yo tengo sobrina, Gastón. A ver, cuando vos vas... Yo siempre hablo de la figura de lo que es la puerta de un colegio. Cuando hay personas que, por supuesto, no les va a resbalar si trasciende una imagen de esta de algún ser querido, algún familiar querido, ahí es difícil de sobrellevar. Haya salido lindo, feo, te guste el espejo o no te guste el espejo. No sé si a Vero Lozano le habrá gustado aparecer como apareció, y la nombro porque la quiero aparte. Digamos, no es un material que vos das para que alguna vez se publique y después, no, mira, no lo publiques. Gastón, hay un detalle nuevo en esta oportunidad, digamos, porque para esto que se critica, bueno, entonces no te saques fotos, no te filmes, siempre se dijo, si no querés quedar expuesto en esta violación a la intimidad que ya la tecnología se nos metió, digamos. Sí. Desde acá hasta mi casa, varias cámaras van tomando que voy haciendo. Menos camino, cuando te roban todo. Lo que digo que en este caso, exactamente. Bueno, justamente. En este caso, la diferencia o la advertencia para la gente importante es la siguiente. Que ya no se metieron en el archivo a buscar fotos, que sí lo hicieron, que ya estaban sacadas. Sino que en algunos casos, cuando la gente está chateando con su cámara web, ahí captan o pueden prender tu computadora si está abierta y te filman en tu casa con tu propia cámara web. Eso le pasó a una de las famosas que estaba ahí, te terminaba de bañar y le pasó eso, claro. Bueno, ahora, te digo algo, otra de las cosas que le preocupa a los famosos, que según lo que ha contado el hacker, es que lo que él ha subido a Twitter son... digamos, extractos de videos, pero él tiene los audios de esas conversaciones. Sí. Está bueno. Porque, por ejemplo, hay una de las chicas que está hablando por teléfono mientras está haciéndole las fotos y dice que tiene el audio de esa conversación. Hay otra persona que está haciendo una cámara vía Skype y tiene grabada la conversación. Sí, el problema es que todavía hay como un vacío legal en esto, ¿no? Claro, además de eso, el problema es que con la camarita no solamente te graban lo que tú estés haciendo alrededor de la compu o frente a la computadora, sino que te están grabando el audio. Claro. Chicos, a cualquiera de nosotros nos graban una conversación a lo largo del día. Vamos preso. La próxima vez que hables por Skype, vestite. No estés en bolas, digo. La próxima vez, vestite. Pero si me ponete la bombacha. Si estoy diciendo que tal persona es un turro y a lo mejor justo es... ¿Entiendes lo que te digo? No, es terrible. Chicos, uno puede ponerle un poquito de humor, pero es terrible. Es una pérdida de privacidad. O sea, ya no queda más nada en el ámbito de lo privado. Esta persona, pero ya lo sabemos eso. Claro, desde la persona que se ocupó de conseguir todo este material y de empezar a distribuirlo, porque según él tiene mucho más material y tiene ganas de publicar parte de él, tiene 27 años, es ingeniero, dijo dónde vive. Y está en Pedro, ¿no? Porque si es ingeniero, ¿por qué no hace un puente? Está ahí. Bueno, si no es ingeniero, estudió, porque no creo que alguien que no haya estudiado pueda hacer todo lo que... No, digo que tiene 27 años y que vive en Palermo, no sabes si es real. No, evidentemente tiene algún... Y tiene, sabe bastante lo que hace. Tiene otras identidades. También dicen que es otro chico también de más o menos esa edad que vive en Lanús, o sea, hay... No solamente se tiró un solo, no. Habló en un medio de comunicación en Córdoba con el compañero Sebastián Tempone. Claro, habló, claro, en Córdoba. No dio la cara, pero sí la vamos voz. A escuchar la voz del el que hizo todo este lío y que la farándula está como loca. Lo escuchamos. ¿Y cuándo tomaste la determinación de empezar a subir o de generar un Twitter, una cuenta y empezar a subir algunas de estas fotos de famosos en situaciones íntimas? Sí, o sea, yo hace varios años que vengo en esto, tenía todo guardado hace varios tiempos y hace unos días, no sé, como que se me dio por divertirme un poco, a ver qué podía pasar, a dónde podía llegar y cuáles eran mis habilidades como hacker, qué es lo que podía conseguir y qué resultado me daba esto. No, este pibe no anda bien del bocho. Es como un hobby. Yo estoy todo el día trabajando, me siento en el computador, es como un cable a tierra, me estreso, como mi momento, como que me descargo sentado con el teclado. Y a partir de eso sale toda
la magia, consigo cosas. Es una magia. Yo he tenido varios contratos, digámoslo, contratos, no, pero llamémoslo, recompé con Facebook al marcarle falla en su sistema, como si pudiera ingresar las debilidades, y ellos te dan una compensación monetaria por mostrar sus fallas. Esto es ser buchones. Mostraron fotos de un chico de 14, 15 años, diciendo que era Camus. Digo, falta que pongan la foto del chino cirujano y digan que soy yo. Más o menos. Dice, yo soy de la luz, tengo 27 años, soy ingeniero. Soy albañil y bombero jubilado. Soy porteño, vivo en Palermo. Todos mis datos los di. Es más, en Facebook dice que nací en Saavedra y vivo en la luz y ahora trabajo en Palermo. Bien. Bien. Mis datos están, yo no me escondo. Seguro. Y, a ver, ¿vos sos consciente de que tal vez algunos famosos te van a hacer alguna especie de juicio o demanda? ¡Trata documento! ¡Trata documento! Sí, pero yo estoy cubierto por gente arriba de los famosos. O sea, soy casi intocable, como lo ven. No. En caso que yo fuera descubierto, tengo materiales que yo levanto el teléfono y si me meten en una comisaría, a los dos minutos me tienen que sacar. Mirá que mi papá es policía, ¿eh? Yo tengo materiales políticos que están muy arriba. Saben que si yo cago, caen todos conmigo. Entonces, Camus es como intocable. Esto pero es extorsivo. ¿Extorsión qué es? Para mí este chico tiene ansias de él ser famoso. Sí, entonces él lo está dijo. Como proyectando a través de la famosa antes y así de que tener una relevancia se pública. Había conectado con algunos sitios de internet con la intención de hacerse famoso. Bueno, yo hoy a la mañana empecé a seguirlo. Sí. Y durante toda la tarde que estaban todos vos los programas. Vos y toda la farándula lo sigue ahora. Y a lo largo de toda la tarde él publicaba, me gusta lo que dice, ponle ejemplo, Claudio Pérez, me gusta lo que está opinando en este momento Lola Cordero, cosas así, lo que está diciendo Fátima es mentira. Entonces él se miraba, miraba los programas donde hablaban de él, ¿entendés? Y bueno, debe estar claro, finalmente logró lo que él quería. Es como uno de nosotros, le encanta que hablen de él. Claro. Es autosatisfacción, pero en lugar de a solitas, de cara público en tu vida. Qué seguro está del vacío legal que hay en esta historia, porque viste que él dijo. Estoy cubierto. Bueno, en Implacable vino un abogado que dijo que de reconocer quién es, ubicar a la persona, va 6 meses preso. Ponerle. Yo, por ejemplo, hoy pregunté, Twitter, ¿no le puede cerrar su cuenta? Me dijeron que no, que si no, no tiene fotos de menores, yo no le cierro la cuenta. El gran ejemplo es Obama. Obama y basó su campaña y convenció a los estadounidenses que lo votaran a través del Twitter. Y después, cuando las críticas le empezaban a llover a través del Twitter, no pudo defenderse. No lo pudo frenar, no lo pudo bloquear. Es algo que no pudo manejar. No, bueno, hace poco también la que tuvo que pedir disculpas, Madonna, una número uno de la polémica, tuvo que pedir disculpas porque había utilizado mal una palabra y tuvo que pedir disculpas. No podía frenar la ola de críticas que la acusaban de racista. Alguien explicó hace poco. Los primeros interesados en legislar acerca del Twitter son los jueces, porque también ven condicionado su protección o su escudo protector cuando se habla en Twitter desde el anonimato acerca de cualquier persona. Claro. Ellos, en definitiva, tratan de ser intachables como jueces. ¿Me explico? Y ellos no pueden hacer cumplir ninguna ley acerca del Twitter porque no existe ninguna ley. No hay.